La Hermandad de Jesús Nazareno es una comunidad de laicos comprometidos con la iglesia, la tradición y el acompañamiento de los feligreses en diversos eventos o periodos religiosos, en especial los relacionados con la Semana Santa, la principal época del año para el mundo católico. El 19 de febrero de 1936, el párroco Francisco Felipe fundó la Hermandad de Jesús Nazareno en la capilla del Humilladero de hoy el Parque Peralta. Ser nazareno es casi que una vocación. Cuando yo ingresé, pues no era como hoy en día. Cuando ingresé yo, simplemente era tener el deseo de hacerlo y lo recibía. Hoy no, hoy para ser nazareno se requiere tener 2 años de formación y adquirir ciertos compromisos sociales que la hermandad lleva a cabo. Por ejemplo, nosotros somos un ente de iglesia, pero por esa misma razón prestamos muchos servicios variados a la comunidad en general. Hoy la hermandad cuenta con un museo en el municipio de Girón en el que guarda parte de su tradición de 384 años, representada en reliquias y símbolos religiosos e históricos. Tenemos acá las matracas, es un instrumento de madera que al callar las campanas el Jueves Santo es utilizado en las diferentes procesiones para acompañar la tradición en el sonido. Estas datan del siglo XVII, las más antiguas. Este es el esquilón, una campana o cencerro que se emplea para convocar las procesiones y aparece en el inventario de 1645 de la parroquia San Juan Bautista. El esquilón es importante porque es el instrumento más antiguo que posee la hermandad entre sus archivos. Se conserva tal y como es en plata, traído de España por la hermandad, la cofradía de mi padre Jesús Nazareno. Como parte de su tradición también están los hábitos que utilizan los miembros de la comunidad. Ya en el momento de consagración nosotros nos consagramos el miércoles en la Eucaristía de 6 de la tarde. En la basílica se recibe, aparte de lo que ya ha recibido como novicio, el alba, el cíngulo, el rosario y el Cristo de pecho, recibe también la soga, el capillo y la cinta del Cristo ya no es verde sino morada. La administración municipal trabaja para que la Hermandad Jesús Nazareno de la Basílica Menor San Juan Bautista sea declarada patrimonio inmaterial. Nosotros desde la administración de el doctor Carlos Román Girón Crece, pues estamos haciéndole ese acompañamiento para que podamos tener a través del Consejo Municipal una declaratoria de patrimonio inmaterial viviente. Pues digamos que a través del Ministerio de Cultura podemos realizar este tipo de alianza. Nosotros somos personas comunes y corrientes, casados, solteros, viudos, pero que nos esforzamos por cumplir realmente lo que Dios quiere de nosotros, ser unos buenos cristianos. Y ser buenos cristianos es ser buen padre, buen hijo, buen amigo y sobre todo buen ciudadano. El próximo miércoles se dará inicio a la cuaresma en la que la hermandad acompañará a los feligreses en su preparación para vivir la Semana Mayor en recogimiento y disposición.